Hospital Galenia presenta. Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo. Esta es la información estatal. Quintana Roo registró en estos primeros meses del año 14 casos de personas que dieron positivo a dengue y que requirieron de la atención hospitalaria para su valoración, cuando el año pasado no hubo, reveló la Secretaría de Salud Federal. De acuerdo con el reporte que se dio a conocer, se trató de 7 personas que dieron positivo a dengue con signos de alarma y otro número similar de tipo no grave, hasta la semana epidemiológica número 16, con corte a la primera mitad del mes de abril. Las cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVE, precisan que corresponde a 8 mujeres y 6 hombres los que fueron diagnosticados con dengue en estas dos variantes. Es decir, que hasta la fecha señalada, Quintana Roo no había registrado ningún caso de dengue. Ninguna persona había sido atendida por esta enfermedad en los hospitales del sector público. En lo que respecta a la región del sureste mexicano, el estado de Tabasco registra un alto número de casos, con un total de 125 personas diagnosticadas con dengue, de los cuales 5 fueron del tipo grave, en tanto que Campeche apenas tuvo 6 y Yucatán ninguno. De igual forma, la Secretaría de Salud Federal resalta que este virus pertenece a la familia Flaviviridae, del género Flavivirus, que se encuentra integrado por 4 serotipos, el DEM1 al DEM4, y que especialmente es transmitido por mosquitos hembras. En reiteradas ocasiones, enfatizan sobre campañas para fomentar la erradicación de criaderos de mosquitos en los hogares, como por ejemplo los patios y patios baldíos, así como la termonebulización. Y en el municipio de Benito Juárez. Mientras el tramo 5 del Tren Maya está actualmente detenido por 2 suspensiones judiciales, en Cancún arrancó la construcción de la estación junto al aeropuerto. En el sitio se puede observar la destrucción de vegetación por parte de maquinaria pesada, que desde el fin de semana retira árboles a fin de dejar listo el terreno para la edificación. José Urbina, buzo espeleólogo, declaró que debido a la conexión de raíces que los árboles endémicos de la selva cancunense tienen con el sistema de cenotes que abarca desde esta zona hasta Playa del Carmen, el ecosistema estatal podrá verse severamente afectado por cambios en la temperatura ambiental y por las enfermedades que dañarían a la fauna local. El buzo aclaró que esto se debe a que estos actúan como un enlace entre el agua subterránea y la atmósfera, ya que el agua pasa desde las raíces del árbol hasta las hojas y producen humedad, que a su vez son muy importantes en la generación de lluvia en la temporada de calor y para evitar sequías. El buzo también aclaró que los cenotes actúan como fábricas de agua, no solo como fuente de agua que la ciudadanía puede beber, sino también para toda la selva del estado. El tramo 5 del Tren Maya es el segmento más corto de los 7 que conformarán este proyecto y se divide en una parte norte que abarca desde el aeropuerto de Cancún hasta Playa del Carmen y una sur desde esta última hasta el aeropuerto de Tulum. En conferencia de prensa, las y los líderes de Tec Salud y del Hospital Galenia firmaron un convenio de afiliación cuya finalidad es fortalecer el nivel de medicina privada en la región, ofreciendo y compartiendo las buenas prácticas entre sus integrantes. Durante la firma de este convenio, Sven Boes, director general de hospitales en Tec Salud, comentó que la iniciativa creada por Tec Salud busca consolidar una red de colaboración y asesoría para instituciones de atención médica privada, con la finalidad de ser más efectivas, crecer y ofrecer mejores servicios a sus pacientes. A principios de este año anunciamos la iniciativa Tec Salud Network, con la que pretendemos acercarnos a hospitales privados de las distintas regiones del país que compartan nuestra misma filosofía a fin de transferir buenas prácticas y brindar soporte en iniciativas estratégicas que sabemos son clave y retribuyen hacia grandes beneficios. La firma de este convenio con el Hospital Galenia suma los objetivos que en un inicio nos planteamos, basándonos en el principio de tener al paciente siempre al centro, declaró Boes. Esta alianza generará armonización de prácticas seguras entre el Hospital Galenia y Tec Salud, ya que ambas instituciones comparten un propósito en común que es la atención centrada en los pacientes. Por su parte, el doctor Eduardo Loya, socio fundador y director general de Hospital Galenia, señaló que estar en el convenio compartiendo buenas prácticas sumará la mejora continua de la institución. Y para mañana en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 32 grados centígrados con una mínima de 25 grados, con una humedad del 70%, con probabilidad de lluvia del 10% y con una nubosidad del 20%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. Hospital Galenia presentó.